Cambiamos de tema para informarles que esta mañana se reportaron fallas en el sistema de computación de los servicios de migración, por lo que muchos usuarios permanecieron haciendo largas filas. Existe inconformidad por parte de personas que vienen a tramitar el pasaporte acá en migración. Ubicado en la ruta 3, sexta avenida de la zona 4, capitalina, como usted puede observar en su pantalla, aparentemente existe daños en el sistema y es por eso de que existe la inconformidad, porque hay personas desde las 4 de la madrugada realizando la fila correspondiente y se topan con que no pueden ellos gestionar este documento. Hay personas que están aquí desde las 4 de la mañana, yo en lo personal estoy aquí desde las 5 de la mañana, pero aún así hay personas que desde el día jueves no han podido hacer el trámite. Algunas personas yo he escuchado acá que tienen que viajar el día de mañana o pasado y ya tienen hechas sus reservaciones. ¿Y cómo van a viajar si el pasaporte en algunas ocasiones está vencido, como el caso mío, va? ¿Usted también viene a tramitar su...? Sí. ¿A qué hora vino usted? A las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? 2 de la mañana, 2 menos 20 estoy aquí. Yo vengo de la costa. Ah, de la costa. Ajá, vengo de Retablo. Señora, ¿usted también viene a realizar su trámite? Sí, nosotros venimos ayer y no hay sistema. ¿Y usted qué era el vino? Nosotros tenemos una hora de haber llegado. ¿Una hora? Una hora. Porque ya les había dicho que ya hoy nos dijeron que teníamos que estar 10, 20 minutos antes de las 10. Escuchen los argumentos que les presentan a las personas en este sector. Porque toda esta gente ya necesita. Y con la boleta firmada, y con la boleta firmada. Pero por eso le digo, es decisión de ella. Si usted quiere esperar, con mucho gusto, María. Tal vez pueda hacer que regrese el sistema y si regresa se les va a atender a todas las personas. ¿Ok? Bueno, escucharon ustedes qué les están indicando a las personas si ellos necesario cancelar el pago del boleto, del pasaporte, pues si es preciso, se puede hacer. Y vamos a tratar de buscar a personas de quienes están exigiendo. Escuchemos. Créame que para nosotros es muy difícil esta situación porque nosotros estamos acostumbrados a dar un nivel para nuestros usuarios demasiado bueno. Pero lastimosamente no está en nuestras manos, créame. No está ustedes manos. Pero pues, se los bueno, ustedes han escuchado. No están trabajando, sí se está trabajando, o sea, se están comunicando, pero no podemos. Señora, sí se ha estado trabajando, pero no es en nuestras manos, no es nuestro sistema, es el sistema que nos prestan a nosotros. De acuerdo a la portavoz de acá de Migración, Alejandra Mena, ha indicado de que este problema se ha mantenido, esto por las fallas en el sistema, y esto hace o provoca pues de que las personas no sean atendidas. Ha sido clara la portavoz en que el día de hoy, si retorna o se puede recuperar el servicio o el sistema, ellos van a atender solo a las personas que estaban citadas el día de hoy a las 10 de la mañana. Posteriormente a los demás se les está dando una cita para el día lunes, no esta semana, sino hasta la próxima, porque solo a las personas que ya tenían agendado es de que se les estará atendiendo. Sí, pueden restablecer el sistema, pero van a atender únicamente a 800 personas que ya estaban agendadas para el día de hoy. De lo contrario, las demás personas que vinieron el día de hoy no serán atendidas sino hasta el lunes, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades de migración. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García. Retornamos a Estudios Centrales.